Sé que quieres manifestar, no cualquier cosa, sino los resultados que quieres para tu vida y tu negocio. Ahora bien, ¿cómo llegamos a la dimensión de la conciencia de la manifestación para llegar a esos resultados? De eso hablamos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente, renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenido a tu podcast favorito. Marisa te saluda por aquí. Hoy viernes de manifestación. Estoy emocionada, loca por hablar contigo de este tema. Me pica la vena desde el lunes. Estoy como que faltan 3 días, faltan 2 días, falta un día. Mañana es. Me encanta el viernes de manifestación. Sé que te encanta a ti también. By the way, primicia por aquí. En la encuesta que reabrimos esta semana para tomar una decisión al fin de cuentas, va ganando la opción de que tú quieres un podcast donde en temas avanzados a puerta cerrada hablemos de manifestación y estrategia. Ustedes se me han puesto demasiado creativas. Yo quería hablar o de estrategia, o de manifestación, o de mentalidad, o de otra cosa. Y ustedes, bueno, al final de cuentas son las que deciden, no es lo que yo quiera, es lo que ustedes quieran. Así que vamos a darle la vuelta a ver cómo hacemos un podcast que integre estas dos temáticas, que para mí la gran lección ha sido, mientras más investigo cómo estos temas se incorporan, me doy cuenta que son dos caras de la misma moneda. Así que por ahí se avecina un podcast que integra estos dos temas, un podcast avanzado. No se va a llamar Renuncia Feliz, necesito que me ayudes a escoger un nombre. Ahora mismo, entre los nombres que me han recomendado, los más que me han gustado y que más le han gustado cuando le consulto para atrás a ustedes ha sido Empresaria Feliz, es uno de ellos. Y el otro es Manifiesta tu Éxito. Empresaria Feliz o Manifiesta tu Éxito. También hay uno por ahí que se llama Negocio Abundante. Ustedes me han dado unos nombres bien chéveres. Necesito que me ayudes a escoger, ¿verdad? Porque yo no quiero poner el nombre que a mí me gusta. Yo quiero escoger el nombre con el que tú resuenas. Así que en la misma encuesta estoy dejando una sección para que votes por uno de estos dos nombres, uno de estos tres nombres que más te guste. En las notas del episodio está el enlace, ¿ok? Muy bien. No dejes de votar, que después viene alguien y decide por ti. Simplemente entra y haz la votación solamente de esta parte de los nombres si no has votado. Y si ya votaste, entra como quiera y vota en esta pregunta, ¿ok? Muy bien. Vamos entonces a hablar de cómo entrar, cómo sintonizar con la conciencia de la manifestación. A veces quieren manifestar los resultados que sea, ¿verdad? Resultados X, Y, Z en tu vida personal o en tu negocio. Y a veces piensas que esto es como una máquina automática que tú le das al botón de play y sale por ahí a reproducirse sola, ¿verdad? Tú quieres el resultado, no quieres pasar por el proceso. Quieres el resultado y ni siquiera eres consciente del proceso. Y yo vengo a decirte hoy que, número uno, te recuerdo que no hay tal cosa como no manifestar. La vida que tú tienes hoy, ya tú la manifestaste. Es una manifestación activa de quien has sido en los pasados meses, años, semanas, días. Ya tú manifiesta. Entiende que no hay forma de no manifestar. Lo que cambia es qué manifiestas. ¿Qué es lo que sale al otro lado, verdad? Cuando imprimes ahí en la manifestación, ¿qué sale por en la fotocopiadora? ¿Verdad? La manifestación es ya un estado natural del ser. No se puede no manifestar. O sea, todo lo que está pasando en tu vida, todo lo que estás viviendo, el negocio que tienes, el que no tienes, el trabajo que tienes, el que no tienes, la situación financiera que tienes, la que no tienes, es una manifestación. Y si tú quieres que eso cambie, sí hay cosas que hacer, sí hay accionables, sí habrá proyectos, sí habrá iniciativas, pero hay que trabajar primero con tu nivel de conciencia, porque tu conciencia es la materia prima de lo que sale, ¿verdad? Es la materia prima de lo que sale por ese printer, por esa impresora manifestadora que permite que tú estés en el medio como un puente entre lo que no ves y lo que ves,
como dice mi querida Diana Caro, del invisible al visible. Tú eres ese puente, ese vehículo, la conciencia es ese vehículo manifestador de lo invisible al visible. Así que en el tema de manifestar a esta realidad, es importante que te enfoques no tanto en la rutina, en el ritual, en el incienso, en la vela. Sé que somos muy ritualistas y nos gusta como que la ceremonia, y eso está bien porque ayuda a anclar tu conciencia en el momento presente y poner toda tu atención en lo que estás trabajando. Sin embargo, eso solo es decorativo. Hay que hacer un trabajo en tu conciencia, pero el primer trabajo que hay que hacer en tu conciencia es estar consciente. Parece redundante. Estar consciente. A veces vas por la vida sin tener noción de lo inconsciente que estás. Vas en automático. Esto es un nivel de conciencia bastante general de la humanidad. Vamos por ahí sin saber que no sabemos. Sin saber que estamos dormidas y dormidos. En algún momento nos tropezamos con un libro, con una conversación, con un taller, con alguien que tiene algún tema con nosotros y nos hace consciente de cuán dormidos estamos. Cobraste un nivel de conciencia. Bueno, no estoy haciendo nada del otro mundo, pero sé que estoy bien dormida. Mira esta persona qué consciente está, qué conectada está, qué avanzada está. Yo estoy dormida, pero estoy consciente. Antes estabas inconsciente de lo dormida que estabas. Ahora estás consciente de lo dormido que estás o lo dormida que estás. Un poquito más adelante te sigues cultivando, sigues aprendiendo, sigues levantando los velos de tu conciencia, corriendo la cortina, y te das cuenta de que podrías despertar y que hay un proceso que te permite ir despertando esa conciencia, ese nivel de conciencia. Y en el proceso de despertar, cuando despiertas, cobras otro nivel de conciencia y dices, ¡wow! ¡Qué dormida estaba! Ahora sé cuán dormida estaba. Ahora que veo el mundo desde este otro lado, ahora que tengo esta visión amplificada, ahora que estoy conectada con el todo, ahora que estoy presente, ahora que he elevado mi conciencia, que la estoy expandiendo, no sabía cuán dormida estaba. ¡Wow! Mira las decisiones que tomé. Mira quiénes eran mis amigos. Mira de lo que yo hablaba, mira lo que yo hacía por las mañanas. ¡Wow! Estaba totalmente dormida, pero no sabía cuán dormida estaba. Así que en este otro nivel de conciencia, ahora estás despierta y sabes lo dormida que estabas. Antes sabías que estabas dormida y antes de eso sabías que no ni siquiera sabías. Tú ibas por la vida, luego sabías que estabas dormida y ahora despertando te das cuenta de cuán dormida estaba y de por cuánto tiempo estabas dormida. Cuando entras a esa sintonía de hacerte consciente de cuán dormida estabas, por lo tanto estás despertando. Cuando esa conciencia empieza a despertar, esa conciencia de momento empieza a mostrarte el camino, te empieza a revelar información, y no porque te llegue una conexión de otro planeta, ni psíquica, ni nada de esto. Simplemente tu intuición se expande. Tu discernimiento se expande, se desarrolla, echa raíces. Y tú empiezas a entender más con menos palabras. Tú empiezas a ver a las personas y a veces hasta sin que hablen, tú sabes lo que está pasando. Empiezas a desarrollar otro filtro, es como si fuera un sexto sentido. Empiezas a percibir el mundo de otra manera. Desde ese lugar te empiezas a dar cuenta que el juego de manifestar lo que quieres ocurre dependiendo de a qué le prestes atención, ¿verdad? Le prestas atención a los problemas y enfocas todo lo que está pasando en tus problemas. Cuando estás dormida y no sabes lo dormida que estás y estás en el medio del problema, no puedes ver eso. Cuando sabes que estás dormida pero aún no estás despierta, tampoco lo puedes ver. Cuando despiertas es que lo puedes ver. Y a ese nivel, podemos seguir ascendiendo en la conciencia, pero vamos a llegar hasta ahí. Quiero que llegues al punto donde estés consciente de lo dormida que estabas. No sé en qué punto estás hoy. A lo mejor me estás oyendo y dices, Marisa, esto suena a chino. No entiendo ni... Quizá estás bien dormida y está bien. No estoy diciendo esto para que ahora esto sea una competencia de quién está más despierto, de que yo estoy en el nivel 2, en el nivel 3. No.
No es competencia. Yo sé que tu mente y tu ego le encanta ponerse metas y ponerse niveles y toda esta cosa. No, simplemente estoy haciendo una especie de metáfora para que te des cuenta que no se logra un resultado consciente desde un estado de inconsciencia. No puedes manifestar lo que quieres cuando estás dormida. No puedes manifestar, solo manifiesta lo que sea que esté pasando. Es una proyección de la energía, de la mentalidad, de la frecuencia en la que te encuentras vibrando. Cuando yo te digo enfócate en cultivar tu conciencia, es eso. Que des el salto de estar dormida a estar consciente de lo dormida que estás. Desde ahí, como quiera, todavía no encuentras cómo manifestar porque estás como en la oscuridad, tratando de ver en la oscuridad, estás dormida, es como estar soñando. Cuando empiezas a despertar, cuando empiezas a abrir los ojos, cuando te empiezas a dar cuenta cómo es que se juega este juego, entonces tú dices, ah, espérate, es que no es así. Ahora que estoy despertando, veo cómo cuando cambio este pensamiento tengo este resultado. Empiezas a jugar el juego y te empiezas a dar cuenta que el proceso de manifestar es más sencillo. Claro, cuando estás dormida se ve bien complicado. Ni siquiera lo entiendes. Cuando te haces consciente de lo dormida que estabas, crees que haciendo, consigues el resultado. Pero cuando empiezas a despertar, te das cuenta que mientras más consciente estás, más fácil manifestar. Mi querido Raymond Samson le llama esto tercer o cuarto nivel de manifestación. Cuando con solo pensar, desear, manifiestas. Hay un siguiente nivel, quizá lo hablamos más adelante o quizá lo dejo para el podcast avanzado porque este tema es un poquito más profundo. De ahí para arriba es un poquito más profundo y no quiero confundirlas aquí, pero este tema, ¿verdad?, pica y se extiende porque a otro nivel de conciencia todavía más elevado ya ni siquiera te importa manifestar. Ya no sientes apego, ya te separas del deseo. Sabes que tan pronto lo deseas va a ocurrir. Y cuando genuinamente te desapegas del resultado, ahí es que se da. Pero lo loco es que cuando más poder de manifestación tienes, menos te interesa. Es una cosa muy extraña, pero bueno, hasta aquí dejo esta reflexión. Déjame saber qué te pareció. Si este tema está demasiado profundo, dímelo en confianza. Yo me estoy organizando para hacer un podcast avanzado y si esta temática de los viernes le estoy metiendo demasiado profundo, dímelo para yo dejarlo, vamos a decir, nivel elemental. Y allá nos vamos al podcast premium cuando estemos listos para lanzarlo y tenemos este tipo de conversación, pero mira, a puerta cerrada y hasta abajo. Así que vamos entonces a cerrar el episodio de hoy de manifestación. Si el episodio te gustó, si te hizo pensar, si te dio noción de en qué nivel de conciencia te encuentras, me encantaría que me mandes un mensajito, yo no se lo voy a decir a nadie. Mándame un DM, un mensaje de texto y me puedes decir, Marisa, creo que estoy dormida. Creo que estoy consciente de lo dormida que estoy. O no sabía cuán dormida estaba. O no sé en qué nivel de conciencia, supongo que estoy bien dormida. O a lo mejor me dices, Marisa, yo creo que yo estoy despertando y me estoy dando cuenta de lo dormida que estaba. Me gustaría tener este tipo de conversación un poquito más profunda contigo. Envíame un mensajito a través del DM de Instagram con esta información. Si no estás en las de chatear conmigo, pero quieres dejarme saber que el tema te voló la cabeza o te gustó o tocó algo dentro de ti, sácale un screenshot a la carátula, súbelo en tus historias de Instagram, taguéame como @renunciafeliz y ahí, sin tú decirme nada, me estás diciendo, Marisa, estuvo brutal, sigue hablando de esto, o loca por escuchar el tema más profundo en el podcast avanzado. Me puedes taguear por allá sin que me tengas que chatear en privado y yo sé que el episodio fue de valor para ti. Si conoces a alguien que le interesan estos temas, que tiene negocio, que está emprendiendo, pero que no encuentra cómo anclar la espiritualidad con los negocios, compártelo este episodio, así se entera que próximamente estaremos estrenando un nuevo programa con temas más avanzados de esta naturaleza, ¿ok? Que tengas un lindo fin de semana, me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye.